originalmente en español. Ok, centrándonos solo en los aspectos físicos, el cómo son las cosas, dejando atrás los significados esotéricos que le han colgado los del cabal, aunque algunos aspectos sí tienen sentido. Saturno no siempre estuvo en esa órbita. En sí, hace más de o hasta hace 12.500 años, estaba más cerca de la Tierra, al grado de poderlo ver con los ojos, sin instrumentación. Solo era segundo en tamaño en el firmamento después de Tiamat, porque no había luna, y Tiamat servía de iluminación nocturna para guiar a los animales, insectos y animalitos nocturnos, como gran espejo del sol. También conocido por algunos como Phaethon, aunque ese nombre luego se usó para el planeta Alpha Centauri A, Alfrata ahora. En aquel entonces, contrario a lo que se cree, Saturno no contenía o no tenía sus anillos, aunque sí conservaba su color, el mismo de hoy en día. Con la destrucción de Tiamat, todo el orden y todo el equilibrio del sistema solar fue afectado a niveles catastróficos para la mayoría de los planetas, sufriendo inundaciones la Tierra y Venus por las aguas de Tiamat, que hoy son mayormente el cinturón de asteroides, que en sí está compuesto por hielo sucio, lleno de piedras y tierra, las aguas de Tiamat. Venus también ha sufrido diluvio como la Tierra, por el mismo fenómeno o razón. ¿Y por qué no Marte? ¿Dónde estaba? Marte estaba en donde sigue ahora, con la influencia de la gravitación de Júpiter, y sufrió una devastación casi total de su superficie, de la cual no se ha recuperado aún. Por razones de dinámica de fluidos en un vacío, el agua de Tiamat se ha movido hacia el sistema solar interno, cayendo en la Tierra y en Venus mayormente. Durante la devastación del sistema solar en general, han cambiado las órbitas de los planetas. Cabe mencionar que no es un sistema que da vueltas al Sol, sino que más bien lo sigue por detrás, en forma de espiral, mientras que éste viaja por el espacio a gran velocidad. Si éste no se separa de las demás constelaciones, es solo porque éstas también viajan a gran velocidad, equivalente, pero no perfectamente, en la misma dirección. Se dice que este sistema solar, Sol 13, orbita Alcione en las Pléyades, o que es parte de las Pléyades. Eso dependería de los puntos de vista de quienes definan de dónde a dónde son las Pléyades, claro. Para nosotras, las Pléyades son esas 9 estrellas que conocen, y lo que está cerca de ellas, como Sadikleia. Punto. El término desastre proviene de desastro, o que ya no hay astro, ergo destrucción de un astro, Tiamat o Phaethon para otros. Durante la reorganización del sistema solar causado por la ausencia de una gran masa gravedad en su centro, Tiamat, Saturno capturó una gran parte de basura, debris,
o material de Tiamat. Las partes más grandes cayeron en su interior, como pasó con o en el caso de Júpiter. Otras partes se convirtieron en sus lunas menores y se han formado los anillos de Saturno con los desechos de Tiamat. Han tomado esa forma en el ecuador por dinámica de energías de gravedad, al ser el punto ecuatorial el centro de equilibrio o de menor influencia gravitatoria del toroide energético de Saturno, alcanzando un equilibrio entre las fuerzas centrífugas y centrípetas, sosteniéndolos más o menos uniformemente en el mismo lugar. Esperando comentario. Gracias. Esbaru, entonces en Saturno hay mala energía producida por el gou negro, ¿y en Júpiter también llegó el gou negro negativo? ¿Y los anillos de Saturno entonces no cumplen ninguna función? Sí, solo que en el caso de todos los demás planetas, no tienen bandas Van Allen ni Matrix 3D impuesto, que sostienen el gu negro invasivo en estado vibratorio bajo. Tienen influencia, sí, pero la alta frecuencia 5D sí tiende a sanar esas vibraciones bajas. También hay que ver la escala de los demás planetas, con recepción de Venus y Marte, claro, que hace que no sea o que no interfiera tanto en ellos por el tamaño de la dosis. Depende de qué o cómo defines función. No cumplen función para el planeta en sí. Depende de quién las use, como veremos a continuación. Yo tengo esta pregunta. Dijiste, cabe mencionar que no es un sistema que da vueltas al Sol, sino que más bien lo sigue por detrás en forma de espiral, mientras que este viaja por el espacio a gran velocidad. Si este no se separa de las demás constelaciones, es solo porque estas también viajan a gran velocidad, equivalente, pero no perfectamente, en la misma dirección. ¿Dónde estamos viajando todos en el sistema solar? ¿Qué hace este viaje? Está dando de vueltas alrededor de la galaxia. Es un brazo de la espiral. ¿Y cómo se ha determinado que está viajando a gran velocidad? Para determinar esto, hace falta algo al lado a contrastar que se está viajando, ¿no? Sí, se contrasta con otras galaxias más lejanas. Si bien no es perfecto, es el único punto de vista o punto de referencia posible o viable. También se puede calcular la rotación comparando y observando el de otros objetos dentro de la misma espiral, pero que estén en dirección al centro de la galaxia misma y a progresivamente mayor distancia, pues el índice de rotación cambiará como lo indica matemáticamente la ecuación de la parábola. XH2 equivale 4P, YK. Gracias. Y dijiste, está dando de vueltas alrededor de la galaxia. Es un brazo de la espiral. ¿Por qué está dando vueltas? ¿Y qué es la fuente de la energía que empuja este movimiento? Fuente de movimiento de la espiral de la galaxia, lo que lo mueve todo, la fuente. Dinámica de fluidos dentro de un medio que es el éter. Puedo entrar aquí a detalle, pero es otro tema. Va a dar con que el espacio no es realmente un vacío. Solo se percibe así porque no hay medio de contraste, como el pez no ve el agua
pues solo es. Y si usan matemáticas base 10, nunca podrán ver el otro lado, ni siquiera matemáticamente. Continuando con el Saturno. El Cabal le ha puesto valores esotéricos a Saturno, porque en sí sus lunas, a diferencia de las de Júpiter cuidadas celosamente por los caristus, se han usado y se siguen usando como bases de incontables razas. Contienen estaciones de relevo de naves interestelares. Contienen colonias, ciudades grandes de algo así como 80 razas. La zona, hasta hace relativamente, estaba dominada por razas regresivas sauroides base draconianos, no alfa draconianos. ¡Wow! ¿Las lunas? Sí, porque Saturno en sí no tiene superficie. Solo aumenta de densidad progresivamente a medida que se desciende en la atmósfera. Saturno en sí contiene una gran cantidad de fauna y flora base aérea, como lo contienen Júpiter, Urano y Neptuno por igual, muchas veces compartiendo las mismas especies en todos los planetas gaseosos. A diferencia de Júpiter, Saturno no contiene una civilización mayor de densidad alta. Solo más arriba contiene seres de luz, como ya he dicho, con un alto grado de evolución espiritual, que es ni a duras penas se identifican con tener un lugar específico en la galaxia o espacio. Todas las lunas tienen vida en ella. Algunas en etapa de formación, como las lunas de Júpiter mencionadas anteriormente. Toda esta información es increíble. No puedo esperar compartirla. Gracias. Pero solo es lo que he sabido desde aquí y a nivel bastante básico. Muy coherente lo de las especies gaseosas. Tienen atmósfera y biología propia. Agua, vegetación, etc. ¿Estos satélites? Gracias. La Luna, que de forma natural está desarrollando vida más avanzada o en estado de formación planetaria más avanzada, es Titán, como es de esperarse, seguido por Enceladus y Iapetus. Sí, tienen atmósfera, pero de baja densidad. Para la formación de vida no es necesaria una atmósfera como tal y como se conoce en la Tierra. La biología y o la vida no necesita los mismos requisitos en todas partes. Desde que se ha removido el problema de las razas sauroides negativas dominando la zona, Saturno y Lunas se han convertido en un lugar bastante pacífico, dominado por razas positivas y de la Federación. Tienen bases y colonias grandes en sus lunas, como ya he dicho. Para la sustentación energética y de materiales, se minan los anillos de Saturno. Hay equipos de minería avanzada trabajando ahí todo el tiempo, llevándose materiales como metales esenciales, como el oro principalmente. Al ser lugar de reabastecimiento de naves de todas clases, es común encontrar naves biosfera grandes esféricas orbitando la zona, de forma temporal o pasajera. Estas naves se han podido observar desde la Tierra, dando pie a especulación
al no tener una explicación científica terrestremente aceptable para lo que ven ahí, incluyendo la detección de aparatos enormes de minería en operación. ¿Por qué están tan interesados en oro, las razas? Por las características del material, sobre todo conductoras. He leído que tiene propiedades que les extiende la vida a algunas razas. Así es. El oro es muy escaso y valioso para todas las razas. Tiene capacidades de transmisión eléctrica y piezoeléctrica de superconducción a temperatura ambiental que no son fáciles de igualar. Los cables internos de las naves, incluyendo estas, son de oro sólido. Oro monoatómico, otro tema más. Tiene que ver más con frecuencias que con composición química del material. También tenemos velas solares, por nombre humano, de tela de oro. Costarían billones de dólares si fueran terrestres. ¿Y no sería posible crear fibra óptica de cuarzo? Me imagino que no tiene la maleabilidad del oro. El problema es que si modificas el cuarzo, lo destruyes también. En teoría, sí. Porque lo puedes fundir y darle otra forma, removiendo las impurezas. El problema con eso es que la fibra óptica es tecnología muy atrasada, ya que si puedes fundir el cuarzo, también puedes usar otros métodos más avanzados para la transmisión de datos. Así, a grandes rasgos, creo que ese sería el tema Saturno. ¿Preguntas? ¿Los humanos llegaron a algunas de estas lunas o a Saturno con el programa espacial secreto? Sí, buena pregunta. Pero los han llevado los reptiles. Como Saturno o la región de Saturno estaba, ya no, bajo el control negativo, se ha tomado o se ha idealizado a Saturno en las sociedades secretas. Importante mencionar eso. Se toma a Saturno como la base controladora de la Matrix. En parte eso era cierto, pero la zona ya no está bajo control sauroide. ¿En qué época estaba Saturno bajo el control negativo? ¿Qué años? Hasta el 2012. ¿Desde? Desde hace unos 10.000 años. La última gran batalla fue contra un cubo grande sauroide negativo que servía de base y centro de distribución de mercancía, carnes humanas y esclavos. Cubo representado en la saga de Star Trek como el cubo Borg. Noten cómo les dicen todo a sus espaldas. Noten cómo un cubo tiene 6 lados. El famoso cubo de Saturno es un mito. El planeta mismo es un toroide, como cualquier otro. Eso es desinformación Matrix, base en la pixelación o pixelado de las imágenes, que también están fuertemente editadas para borrarle las grandes aperturas polares que todo planeta tiene y que son especialmente prominentes y grandes en los planetas gaseosos de gran tamaño. Entonces, sí que cogieron a Saturno como su dios, pero la razón fue simplemente porque, como has dicho antes, en su mente dual buscaban algo opuesto a Júpiter. ¿O habían otras razones por cuales eligieron Saturno? Sí. Júpiter y Saturno son opuestos en sus mentes de sociedades secretas obsesionadas con la dualidad y el equilibrio. Júpiter siendo el rey, Cristo, Caristus. Saturno, Satán, rey de las tinieblas, el astro con cuernos,
años. Hago énfasis en cómo no han metido a Júpiter en sus cosas, como apropiándose de él, siendo el planeta más imponente de todos, como ya he dicho. Gracias, muy interesante y coherente. ¿Sabes aproximadamente qué dimensiones tenía ese cubo? ¿Y si fue totalmente destruido? Gracias. El cubo fue destruido y los que estaban con vida ahí fueron liberados y mandados a estaciones de sanación. El cubo medía unos 5 kilómetros por lado. Wow, una pregunta. Svaru, al principio de la explicación de hoy has dicho lo siguiente. Centrándonos solo en los aspectos físicos, el cómo son las cosas, dejando atrás los significados esotéricos que le han colgado los del cabal, aunque algunos aspectos sí tienen sentido. ¿A qué te refieres con algunos aspectos sí tienen sentido? Creo que has dicho algo de esto. ¿Puede ser? A lo que he explicado aquí arriba. Me refiero a que no es el planeta mismo el que tiene un valor o propiedades intrínsecamente malvadas o negativas. Eso no está bien. Solo es una interpretación valor colgado por las sociedades secretas sobre un planeta. Lo que sí tiene algo de valor es que sí tenía bases regresivas que controlaban la matrix terrestre de muchas formas. ¿Tiene algo que ver los cubos negros de los judíos? Sí, claro. Cubo como representación geométrica del 666. Saturno, por el cubo controlador, ya destruido, pero como he dicho y contrariando a los demás investigadores Matrix, Saturno como planeta mismo no, que no contiene cubos en sus polos. El planeta está lleno de cubos así. Es representación de la adoración solar, atonismo. Lo que pocas personas saben es que la adoración solar o atonismo tiene su lógica contraparte. Saturno no contiene cubos. La adoración al sol negro, representado por la esvástica nazi, entre otras cosas. Y es a este sol negro al que adoran los de la religión de tres cuernos: judaísmo, catolicismo, islam. Me refiero a cubos como parte de su misma estructura del planeta, porque en sí podemos ir hacia el monolito de Júpiter, Stanley Kubrick, Odisea 2001 del espacio, que sí existe. Y eso abre toda una nueva lata de gusanos. Aunque es otra cosa. No es cubo, es rectángulo. Otra conversación. Si antes los astros estaban dispuestos de otra forma, ¿cómo por ejemplo desde la Tierra se veía Saturno? Todo esto antes de la destrucción de Tiamat. ¿Saturno de algún modo ya tenía anillos? ¿Y después de la destrucción estos aumentaron su tamaño? No, o mínimos tal vez. Lo que están documentando otros en la antigüedad es otra cosa. La ilusión de cuernos, que se da porque el Sol está pegando de cierta forma sobre una superficie esférica planetaria. ¿Qué son las estatuas, Varu? Miren la estatua de la derecha. Sol con cuernos. Ahora miren esta fotografía. Sí, es el Sol. Se explica todo. Es la Luna con el Sol dándole desde cierto ángulo. Solo que lo que estaban viendo era el Sol negro, o sea, Saturno. Porque no había Luna en aquel entonces. Una persona acaba de subir hace poco un vídeo en el que habla de que la parte de atrás de la Luna, la mitad no visible desde la Tierra, estaba o fue bombardeada por la destrucción de Phaeton, Tiamat.
Así es. La nave biosfera que hoy es la Luna quedó inservible por daños en batalla por Tiamat al estallar cerca de ella. Noten otra cosa. Mi fuente para esto, Michael Tsarion, asegura que Tiamat tenía otros nombres: Phaethon y o Luna o Selene. Entonces la Luna de hoy heredó el nombre y el trabajo o ocupación de la anterior Luna, Tiamat. Y Saturno a lo lejos, como otro objeto más opaco y oscuro, al estar más lejano, ergo Sol Negro. Sigo sin entender cómo que veían a Saturno con estos cuernos. ¿Lo veían tan grande como nosotros al Sol? No tengo forma de saber qué tan grande los podían ver, pero lo suficiente para que se pudiera ver como un objeto a lo lejos, esférico y con poca luminosidad, ergo negro. El Sol, cuando se refleja en Saturno, hacía ese efecto de cuernos. Ah, ok. Estaba el Sol, el segundo Sol, Tiamat, y el Sol negro, Saturno. Los anillos llegaron después. Tiamat, por reflejar la luz solar como un espejo. Ajá, sí. Segundo Sol, Nibiru, Hercúbulus, etc. Por eso insisten en que era un sistema binario. No lo es. Solo falta Tiamat, planeta de agua, o sea, espejo solar. Saturno estaba más cerca, como para ver que es una esfera y efectos en esa esfera. Pero dudo mucho que haya sido grande. Apenas visible como esfera, o poco más. Más cerca lo dudo, por sus efectos gravitatorios. Otra conversación. ¿Es Saturno una entidad positiva o no tanto? Dentro de la dualidad, claro. Está bajo control de la Federación. Solo es un planeta. Lo que le han colgado solo son sus ideas enfermas. No difiere de otro, solo es. No entra dentro de lo bueno o lo malo. No es ninguno, solo es. Sé que dicen que la Matrix se controla desde ahí. No es así. Eso es desde la Luna. Desde el punto de vista de los controladores, sí, pero simbólicamente será, porque no como entidad aislada. Sí, pero antes había una nave reptil en forma de cubo, ¿verdad? Es verdad. Noten que tenía forma de cubo, 6 lados. Fue destruido hace años. Dicen que tiene eso en sus polos, un cubo. No encontramos ninguno, nosotras, desde aquí. Sigue siendo un toroide como cualquier otro planeta. Las imágenes que muestran con un cubo en los polos de Saturno es CGI de nuevo. Todo para implantar ideas y agendas. Se dice que es Saturno porque Saturno es la representación del Sol Negro, que es el que adoran verdaderamente los atonianos. No es el Sol per se, lo toman como el anti-Sol, el bien y el mal, Ra Dios, Sol, versus Satán, Saturno. Sí, hay anti-Sol, pero eso es un agujero negro. Entonces, ni siquiera lo tienen bien. Saturno es Satán. Es bien sabido en círculos de logias y de oscurantismo. Lo puedes ver en todas partes. El logo de Nike es un anillo de Saturno. Los logos de la NASA tienen un arco rojo. Otra vez, anillos de Saturno. Los emblemas militares tienen un avión o una nave dando un giro.
Se ve como qué bonito, pero es una vez más anillos de Saturno, etcétera, etcétera. ¿Y de qué sirven los anillos científicamente? No es que sirvan de algo. Es el resultado de muchos objetos pequeños que se acumulan en el centro de gravedad inercia de Saturno. Billones de billones de microlunas, desde polvo hasta rocas y asteroides. Otra conversación. Saturno está lleno de portales. Portales que van a dar a mundos y a dimensiones arconte, reptiles y maitre, entre incontables seres y razas negativas o regresivas. No es culpa del planeta. Pero el cabal negativo, desde escalones bajos como los masones, hasta los más altos del alto mando draconiano, toman a Saturno como su dios. Es intocable para ellos. Lo defenderán con el mayor fanatismo que se puedan imaginar. Por eso tanto cubo negro, pues representan a Saturno y sus portales. Como ya les dije ayer, salen en forma de rectángulos y se representa como cubo para ellos, porque un cubo es 6 por 6 por 6. De ahí salió que el número del diablo es 666. Por eso los nazis vestían de negro, la Gestapo, porque son sacerdotes del culto y la hermandad de Saturno, Satán. Por eso Darth Vader viste de negro, siendo el lado oscuro de la fuerza, y habla a través de un triángulo enfrente de su cara. Triángulo que retrocede hasta el antiguo Egipto con la constelación de Triangulum, como ya les dije. Por eso los jueces en la corte visten de negro. Por eso la gente se gradúa de negro con un ridículo sombrero negro cuadrado en la cabeza. Por eso en la Meca se venera un cubo negro, con la gente dando vueltas a su alrededor, simulando los anillos de Saturno. Es fanatismo absoluto hacia Saturno, por ende peligroso. Portales de Saturno. Tengo una pregunta sobre esto. ¿Portales son colocables donde se desea? Tiene que ver con la dinámica energética de esa figura geométrica. Se une a otro triángulo para formar un Merkaba. Esto está en mecánica de la manifestación. Si tienes un portal artificial, sí, es posicionable donde sea. El problema de un portal así es que digamos que les pongo uno ahí en donde están, ahí en el piso. Mientras esté activo, se puede entrar y salir. Pero si se apaga, no lo está. Esto es peligroso porque podemos poner la salida en un lugar muy apartado. Y sin el control sobre el portal que ha quedado en otro sitio, podrían quedar atrapados ahí. Por eso Taijeta no usa portales como tales, no usualmente por lo menos. Se prefieren las naves. Pregunto por qué lo de portales en el Saturno. ¿Son artificiales? ¿Portales que llevan a reinos arcónticos? Algunos son artificiales, los que más preocupan. Otros son naturales. Todos los astros tienen portales naturales. Todos y cada uno. Es parte de su existencia y funcionamiento. Lo peligroso es que no sabemos cuáles van a dar a dónde, a menos de que entremos a explorarlos. ¿Y sobre todo la Luna lo provoca? Sí, porque aumenta la energía en algunos puntos. Todo es frecuencias
y manipulación de frecuencias. Para que un portal natural se dé o se abra, se necesitan condiciones exactas. Condiciones que obedecen a la interacción y a la relación entre los elementos que alteran la frecuencia del sitio, es decir, de los objetos que lo rodean. Y entre más grande sea uno, más influencia tendrá sobre el lugar. Esta influencia se da o se ejecuta sobre un lugar por medio de ondas de gravedad. La gravedad es el flujo de conciencia dentro de un medio. Ese medio es el éter. Muchos portales naturales se abren solo una vez y nunca regresan. Resultado de algo aparentemente fortuito. De que se da la casualidad de la conjunción de energías gravitatorias en dicho lugar exacto. Otros son recurrentes. Se repiten las condiciones. Son agujeros en la tela de la realidad. Son puntos paradoja, puntos de matrix incompleta. ¿Cómo veríamos un portal dimensional si se puede ver? ¿Qué forma tendría? ¿Qué veríamos a través de él si lo cruzáramos? ¿Puede una persona con su poder de manifestación crear un portal? No digo viaje astral. Lo más común es que los portales no se vean, solamente son. Te los puedes encontrar y no te explicas qué sucedió. Pero sí pueden ser visibles, como una ondulación, como la del agua en dicho lugar, como calor de mediodía subiendo del asfalto de una carretera caliente. También pueden aparecer como un punto negro o zona negra sin nada adentro, como gran vacío. Este es muy común con los portales cuadrados o rectangulares en el espacio, monolito, que el monolito es más un mono agujero. No es una pieza de material negro ahí flotando, es más bien una pieza sin espacio, lo opuesto. Se pone como objeto en las películas, pero Kubrick al final también hace quedar en claro que son portales. También un portal se puede manifestar como un sitio en donde se puede ver el otro lado. También común en el espacio. Un portal se puede muchas veces detectar no por lo que es o cómo se ve, sino por lo que falta en un lugar, como un agujero negro, porque esos son los agujeros negros. Se dice que al entrar en uno, las cosas se comprimen hasta la singularidad, destrucción completa. No es así. Eso es matemática basura relativista humana. Solo es un portal como tantos que hay. Una persona no solo puede hacer un portal solo con la mente, en sí una persona es un portal, pero se conserva mayormente en estado en donde la información o la energía se transfiere a través del portal persona solo a nivel de baja intensidad, en donde solo se puede ver o entender como su conexión multidimensional o a la fuente original, al yo unificado. Eso es un portal. Pero aumentando la intensidad de dicha energía con toda intención, sí se puede lograr hacer más con ese portal y a nivel prácticamente ilimitado. Hay recuentos en la India de más de un monje o persona iluminada que ha alcanzado el punto de volverse luz y desaparecer con todo y cuerpo. Eso es lo que ha logrado.
entrar en sí mismo con todo, no solo en conciencia.